sea. Esa plaza me la gané.
Ya lo están haciendo ahí. ¿Y tú vas a hacer la pregunta? Okay.
que ¿cuál es la finca dulce? Tú te vas a presentar como cabeza. Ven, mami, ven. Beso primero. Habemos más de 5.000 personas en banco elegible y si ganamos un concurso y hay plaza, tienen que nombrar. La regional, lamentablemente, que ha dado más problemas en todo el territorio nacional, es la regional 16. Sus autoridades están abusando con nosotros. Tener un banco elegible en esa regional de más de 600 personas. El Estado ha hecho caso omiso. Nos reunimos con el presidente de la República en una ocasión que fue a la provincia de Sánchez Ramírez, y no nos hizo caso. Entonces, vamos al Ministerio de Educación y tampoco. Ahora venimos todos aquí frente al Palacio de Gobierno para que ellos vean que lo que nosotros estamos diciendo en las redes es así. Nosotros necesitamos nuestro nombramiento. Somos padres de familia, madres solteras, que dejan a sus hijos en la casa para poder venir para acá. Así que, muchachos, ¿cómo que dice el coro? No queremos cuentos. ¡Queremos nombramientos! No queremos cuentos. ¡Queremos nombramientos! Docentes unidos. ¡Jamás serán vencidos! Docentes unidos. ¡Jamás serán vencidos! ¿Cómo todos? Dile tú, pon tú, ponlo tú, vete tú y habla, que tú estás representando. Aquí, San Juan, venga. Trato al docente. Esta es nuestra segunda vez que venimos. La primera vez fue al Minero y hoy estamos aquí frente al Palacio de Gobierno. A ver quién nos da una respuesta. El por qué, si hay plaza, si hay presupuesto. También tenemos niños que no se sabe si van a cursar su año escolar porque no tienen, no hay docente para esos niños. Entonces venimos aquí a pedir una respuesta. También en algunas regionales se está dando el caso que personas que concursaron con nosotros lo están trasladando y eso es ilegal. ¿Ustedes creen que han habido menos negras detrás de los nombramientos? Sí, hay de todo. Lo justo es que todos ya estuviéramos nombrados. Porque hay plaza, hay presupuesto, no hay excusa para estar nombrados, para que nosotros estemos en el banco de elegir. Nosotros todos pasamos con buena nota. Todavía estamos llevando de elegir, vamos para un año. ¿Puede ser entonces que el periodo de está esperando su evento? Puede ser, sí. Puede ser que esté comprando el evento.
hablar tú. Ella es de la Río. Mi nombre es Carlita Rosario, pertenezco a la Río Radio Social y tengo que ser uno. Porque estoy harta ya de tanto abuso que se está cometiendo con nosotros, en un banco elegible, en donde no hay plaza, uno sabiendo que sí hay plaza, donde no se le da una respuesta diciendo no. Está hecha, se va a trabajar con ustedes, van a ingresar al sistema. Con muchas necesidades de docentes, muchos niños, mira, nosotros somos la mayoría orientadores, matemáticas, sociales, esperando por nosotros, no nos quieren dejar entrar. Después que cumplimos con la ley, pasamos a la ley. Ahí ha habido de todo, porque siempre tú sabes que pasa de todo, lo que pasa es que está arriba, siempre hace lo que le parece. Que se cumpla la ley y que nos nombre, porque pasamos nuestro contrato y estamos esperando y tenemos familia, no nos emplean en parte porque estamos en un banco de elegibles y en cualquier momento nos llaman. Y nuestra familia están esperando con nosotros, que duramos 6, 7 años en una universidad estudiando para nada. Mientras tanto no pueden ser nombrados en ninguna institución. En ninguna institución no. Ni de forma privada. Claro que no, porque imagínate que tú estás en una empresa y sepas que en cualquier momento te van a dejar puesto vacío. Tú me vas a nombrar, vas a pedir tiempo conmigo. Así estamos todos. Clarisa Rosario. Ella. Ya, mi amor. Ah, ya. Mira, ya quería decir algo. El nombre del canal. El quinto elemento te ve, apunta.
casa. Así mismo, que por aquí por Facebook se sube. Thank you.
Lo de Sabana no vino. ¿Qué le pasó? Que ellos que tenían una guagua que se iban a juntar en la cosa. Mira, mira, chicas, ve, llama a ver si quieren venir al mundo de lo que estamos haciendo. Pero lo van a hacer por regionales. Ah, ok. Voy a coger sol, que ustedes vinieron hoy. Esa sombrilla tumba todo. No, 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 no se preocupe. Ábralo bien, por favor. Tiene que ser uno por uno y tiene que hacer silencio para que pueda escuchar, que no se va a agradecer. Para que se vayan saliendo. Cada quien lleva cada medida que vayan pasando, cada quien va poniéndose para que vean. Espérense, espérense. No, yo digo. Tú tienes que hacer una carta. Gracias.
momento de que en estas redes podamos hacer un poco de esto. Él ha matado a mis hijos. Él ha matado a mis hijos. Yo estoy transmitiendo desde que llegué. Pero que cualquiera que entre ya. Vamos a hablar ahora, tranquilo, vamos a hablar ahora, nos estamos organizando. Representación de todas las regionales del país y estamos exigiéndole al presidente de la República de que ese concurso de oposición 2021 tenga validez
para los años venideros, ya que la orden departamental establece que solamente tenemos un año de vigencia en el banco elegible. También le pedimos a las autoridades que realicen los levantamientos pertinentes, más ahora que hay una sobrepoblación estudiantil, para que se nos tome en cuenta. En la regional 16 tenemos un problema grandísimo con la directora regional, que no quiere reconocer nuestros derechos. Problema que se ha extendido por otras regionales también, y nosotros necesitamos que se nos tome en cuenta, que no violen la ley de educación y que se nos nombre. Aquí hoy, la prensa no ha querido venir, algunos vinieron, pero nosotros estamos aquí porque estamos comprometidos con la educación dominicana. Reiterándole también que si no toman carta en el asunto, vamos a seguir con las manifestaciones. Y si tenemos que encadenarnos ahí, en el Palacio Nacional, lo vamos a hacer. Porque... a nuestro derecho, vamos para un año y nada de respuesta, vamos al distrito, no nos dan respuesta, vamos a la regional, nos marean igual, vamos al MINER, hacen lo mismo, y hoy estamos aquí, frente al Palacio Nacional, a ver quién nos da una respuesta, que eso es lo que andamos buscando, porque en la calle tenemos niños que no se sabe si ya van a hacer el año escolar, por la sobrepoblación que tenemos. De niños que están en riesgo de perder su año escolar. Le pedimos a estas autoridades educativas indolentes poner mano en el asunto. Nosotros estamos exigiendo un derecho que ya no ganamos. No le andamos rogando a nadie. Queremos nuestro derecho. No queremos cuento. Sí. Jamás serán vencidos. Jamás serán vencidos. Jamás serán vencidos.
Esa no, esa tiene que hablar, la del 14. Eso levantamiento, dile que los directores del distrito no están haciendo los levantamientos con el contribuyente. Nos están metiendo sueño y nosotros no somos nada. Es que no son lo mismo. Esa del 14, no, ese 01. Señor presidente, vengo a hacerle un llamado. Abra los ojos, porque lamentablemente el Ministerio de Educación está tirando por el suelo todo. No es posible que haya niños sin recibir educación. Vaya a ver cómo están las aulas, vaya a ver cómo están los distritos que le están mintiendo. Toda la regional está mintiendo, regional 04 principalmente. Por tal razón, hay muchas escuelas que no están ni siquiera habilitadas y no hay cupo en ningún centro educativo para usted inscribir sus niños. Soy madre y soy docente también, madre y docente. Necesito que usted abra los ojos y averigüe qué es lo que está pasando, porque lamentablemente no es posible que esos niños se queden sin clases, sin inicio de año escolar. Usted dio un decreto de que los niños a partir de 3 años iban para la escuela, pero vaya a ver la calidad que tienen esos centros. Vaya a ver usted con sus ojos. No es posible, señor presidente, que nosotros del Banco de Elegibles estemos pasando tanto atropello, tantas cosas injustas que nos están pasando. En el distrito nos dicen una cosa, la regional dice otra, y el Ministerio de Educación que dice otra. Entonces, pónganse de acuerdo. Necesito que todos se pongan de acuerdo. Lamentablemente, la educación dominicana está por el suelo. Y usted lo sabe. Usted lo sabe. Habemos muchos capacitados que estamos dispuestos a colaborar. Porque somos madres, somos padres, somos docentes también. Necesitamos que usted abra sus ojos. No es usted, son sus seguidores. Escuchados las opiniones de diferentes regionales que se encuentran, que nos encontramos reunidos aquí. Hay algo que debemos tomar en cuenta y es la inestabilidad. Bueno, ella tiene la fase, ella que continúe y después los otros continúan. Habla. Ella, que no daba un solo no, diferente. Ella va a hablar. Sí, va a hablar. Por todo, tú hable bien, como te hablo con fuerza. Miren, en los diferentes medios de comunicación se ha hablado que hace falta 12,000 plazas vacantes para docentes. Entonces, nosotros no podemos permitir que llamen a la persona del corte porque no se puede gratificar a alguien que se quede. Jamás. Nosotros lo que sí pasamos y aprobamos. Y han gratificado mucho. En primera instancia debemos ser los que cobramos esa plaza. Entonces, claro, tiene que hablar. Pónganse ahí los cuatro ya y eso ahí. Ya que dice ahí. ¿Dónde está la de San Juan? San Juan. Información, pero si vamos a regular otra. Entonces, hay una disvariedad de información y nosotros necesitamos
decidimos creer en nuestro país y sobre todo en nuestro presidente, que nos habló de un cambio. Y por eso nosotros creímos. ¿Cuántos son ustedes los que están en la situación? En la regional de nosotros hay un banco de vigilancia de 600 personas, un estimado. Pero a nivel del país entero se habla de 5.000 personas que en el banco de vigilancia. ¿Cuándo fue que ustedes pasaron ese concurso? En diciembre, enero. ¿Cómo te llamas tú? Yuleis Rosario. En el área de orientación escolar. ¿Quién me puede decir el proceso que le han, una vez ganaron el concurso, si han iniciado ya el proceso para contratarlo, qué respuesta no te hayan dado? ¿Me lo puede explicar tú? No, las personas que tenían la plaza asignada, ellos lo han puesto, lo han colocado en sus diferentes áreas. Ahora bien, en nuestro distrito se están presentando algunas situaciones y es que hay plazas en algunas áreas determinadas, pero de estas áreas no pasaron algunos maestros. ¿Qué nosotros pedimos? Que con los docentes que hay en nuestro distrito sean llenadas cubiertas esas plazas y los centros que están en construcción sean terminados para que todo el banco de elegible pueda formar parte del sistema educativo dominicano. Muchas gracias. ¿Quién más aquí va a hablar? Y hablo 17. Mi nombre es Brian Salazar. Yo vengo en representación del distrito 1601, de más distritos de la regional 16. Y también conformamos una pequeña representación del Banco Elegible a nivel nacional. 1601, ¿de qué provincia es eso? Sánchez Ramírez. También, ok. Cotuí. Cuéntame, ¿qué es lo que ha pasado? ¿Por qué ganaron el concurso? ¿Qué respuesta han dado? Las autoridades, lamentablemente, tienen una disparidad entre ministerio, distrito y regional. Nos están vendiendo muchísimos cuentos cuando nosotros vamos. Algunas veces nosotros nos sentimos impotentes de la situación que estamos viviendo. Los otros días salió un comunicado de que se iban a jubilar más de 3.500 personas del sistema educativo dominicano. Y oh sorpresa, eso fue un decreto que salió del MINER y cuando vamos al distrito, que no, que eso era un meme, nos dijeron. Eso era algo que se lo habían inventado el Ministerio de Educación. Yo quiero que, por favor, aquí delante de las inmediaciones del Palacio Nacional, todo el mundo haga hincapié en algo que está sucediendo en la Regional 16. Tenemos una directora regional que lamentablemente ha coartado el derecho de los docentes. Primero, los que tenían plaza asignada no se les quería nombrar y tuvieron que hacerle protesta para que se les nombre. Ahora el Banco Elegible también tiene que hacerle protesta para que se le nombre. Entonces, nosotros, en representación del Banco Elegible, le exhortamos a la población, principalmente a la sociedad civil, que nos apoye. Porque si en los próximos días no recibimos una comunicación de parte del ministerio, esas verjas que ustedes ven ahí en el Palacio Nacional, nos vamos a encadenar. Nos vamos a encadenar. Yo aquí representado son 0604. Pero hay tú aquí. 0404. No. Ramírez, de Payá, de San Cristóbal, Bonao está presente. 1604. Se está poniendo buena la cosa. Está presente. En el fin diario también. Esta casa me va a ganar.
ponte para allá atrás, donde vean los pastores, porque están todos de este mismo lado. Ponte para allá atrás, ponte para allá atrás, donde está la sombrilla. Nosotros le pedimos al presidente de la República, sí, pero porque se ve, que tiene un rol fundamental para nosotros salir. No se nos toma en cuenta. Más trabajo hemos pasado en la regional 16, dirigida por una directora regional que me voy a reservar el nombre, porque ella sabe que no ha hecho pasar el Niágara en bicicleta, principalmente al área de ciencias sociales y al área de orientación escolar. Así es. También hay una orden departamental que este gobierno la quiere cumplir ahora, que dice que tenemos que volver a concursar luego de que pase un año. Eso nunca se ha visto en ningún otro gobierno. Tenemos que volver a concursar pasando un concurso de educación. Ya tenemos 8 meses. ¿No? Ya tenemos 8 meses en este proceso. Si hay plaza, ¿por qué no nos nombran? El Ministerio de Educación, a raíz de un comunicado, a un decreto, dijo que se pusieron en retiro 3.500 docentes y que había que nombrarnos de inmediato. Cuando fuimos a los distritos, ¿qué nos dijeron? Que no, mentira. Que eso era un meme. Entonces, ¿a quién le creemos? ¿A los distritos? Lo levantamiento. ¿A la regional? ¿Al ministerio? Hagan un levantamiento. Hay regionales que están cansados de enviar los levantamientos al ministerio y no lo aprueban. Y hay otras que se hacen los locos y no mandan ningún levantamiento. Así es. Todos. Tenemos nuestra plataforma y todo que avala que nosotros hemos pasado. Aquí estamos personas de la provincia de Juan Sánchez Ramírez, de Payá, San Cristóbal. Monseñor Noruego. ¿Por qué las vacantes están? El Ministerio de Educación, que incluso le pidieron al viceministro cuando lo dijo que habían 12.000 vacantes. Luego echaron eso para atrás y dijeron que no, que son 3.500. Y ahora no hay vacantes. E incluso ahora prohibieron que se trasladara a maestros de una regional a otra, imposibilitándonos que nos manden para otra regional. Entonces, ¿qué es lo que quieren? Yo quiero que todos ustedes aquí vean el Palacio Nacional. Ahí nos vamos.